Fernando, Fernando, estoy aquí. Consuelo, ¿qué haces tú aquí? Ahora, al mediodía. No podía aguantar sin verte. Salí de mi casa cuando no había nadie. Consuelo, no debes estar aquí. Alguien de tu familia podría vernos. Lo sé. Por eso vine a decirte que no puedo más así. No podemos escondernos más. Decidí a decir a mis padres de nosotros. Tú estás completamente loca. Tu padre no va a aceptarlo por culpa de mi padre. ¿Sabes que todavía piensa que él lo ganó cuando comenzaron el negocio con maíz? Cuando se entere de esto, me va a matar. Pero Fernando, ¿tú no querías estar conmigo en paz, sin tener que escondernos? Sí, lo quería, pero también quería quedarme vivo, si es posible. Pues voy a convencerlo para que lo acepte. Vas a verlo cuando se dé cuenta de cuánto te quiero. No podrá a decir no. Tú no te preocupes. Que no me preocupe. Cuando se trata de tu padre, eso no es tan fácil. Déjalo a mí. Ahora tengo que irme. Ya estoy aquí por mucho tiempo. Voy a llamarte cuando tenga algunas noticias. Estoy bien, me siento bien. Al amanecer, abro las ventanas y veo a la gente caminando por la calle. Bien, me siento bien. No me molesta cuando tú dices Hola, jefe. Hola, Rafaela. No respondiste a mis llamadas. He supuesto que iba a encontrarte aquí. Estoy descansando. Aquí. Delante de los campos de mi maíz.
Eso es el único lugar en el mundo donde puedo relajarme y no pensar ni en el trabajo ni en mi familia. Sugiero que paseamos por aquí. Entonces, ¿cómo es la situación este mes? Bastante bien. Dejé los reportes en el coche. Puedo regresar y cogerlos. No me interesan los reportes, Rafaela, ni números ni porcientos. Sabes que es lo único que me interesa. Lo sé. Ricardo otra vez exportó 5 veces más que tú. Maldita sea. Buenos días, señor Felipe. ¿Cómo está hoy? Oh, mis nuevos trabajadores. He estado bien hasta hace unos momentos. ¿Qué tal con vosotros? Bien, trabajamos duro. Oh, ya veo. Tendréis que trabajar un poco más duro. Bueno, Rafael, supongo que no me has buscado por aquí por eso. No, tenemos un problema. ¿Un problema? Sí, 2 camiones no llegaron a su destino ayer. Intenté llamar a los choferes, Juan y Manuel, pero sus móviles están apagados. ¿Juan y Manuel? ¿No eran ellos los que tenían que...? Hacer el transporte especial. Sí, precisamente así. ¿Qué tengo que hacer? Es lo que yo pensaba, que no debería haber confiado en esos 2 pendejos. Llama a Alberto, dile que venga a mi oficina más tarde, cuando no hay nadie cerca. No quiero que nadie lo vea venir allí. Obviamente esto es algo que solo él puede resolver. Bien, lo haré ahora mismo. Una cosa más. Tu esposa me dijo que quiere que la llames lo antes posible. Ahí se termina el descanso y la relajación. Hola María, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamaste? Felipe, tienes que venir a casa ahora mismo. ¿Ahora mismo? ¿Por qué? Consuelo me acaba de decir algo y ahora quiere decirlo a ti también. ¿Qué? ¿No puedes decirme por teléfono? No, no puedo. Solo ven aquí lo más antes posible. Bien, ya voy. Y no te olvides de tomar tus tranquilizantes. Vas a necesitarlos. Hola, jefe. Hola, Rosa. Huele bien. ¿Qué estás cocinando para el almuerzo? Pollo con patatas, jefe. Ah, otra vez. Aquí estás, finalmente. Consuelo está dentro por 2 horas y no quiere irse antes de hablar contigo. María. Tenía que dejar mis negocios importantes para venir. ¿Qué pasa? Entra. Hay algo tan importante que no podría esperar. Solo entra. No, no y no, de ninguna manera. Pero papá... No quiero oír ni una palabra más sobre eso. No puedo creer que encontraste precisamente a Fernando, el hijo de Ricardo, entre todos los chicos que hay en el mundo. Pero me quiere, yo lo quiero. ¿Importa cuyo hijo es? Además, está mucho más mayor que tú. ¿Cuánto? ¿20 años? 12. 12. Ni siquiera pensaste en eso, ¿no? Tú también no pensaste con esta Gabriela. ¿De qué Gabriela hablas? Deja ahora, Gabriela. Felipe. Fernando no es culpable para tus problemas con Ricardo. Si Consuelo está feliz con él, ¿por qué no los dejes en paz? ¿Ves, papá? A madre no le molesta esto. Claro que no le molesta. Nada le molesta. Nunca. Ni siquiera cuando se trata de mi cabeza. Felipe, estás exagerando. Yo estoy exagerando. Bien. Pero no preguntas por qué vives en esta casa y no en un castillo como la esposa de Ricardo o por qué conduces una Toyota en lugar de Ferrari.
Yo nunca he querido conducir un Ferrari. Eso es verdad, mamá. Tú siempre decías que quieres un Porsche. Consuelo, cállate. Sí, Consuelo. Y si Ricardo no me hubiera echado de los negocios con maíz, quizás lo conduciría hoy. Papá, ya basta con esto. ¿Qué tiene que ver Fernando con esto? Eso piensas tú porque eres ingenua. Todo esto es seguramente idea de Ricardo. Envió a su hijo para que seduzca a mi hija y aléjela de mí. Como si todo no hubiera sido lo suficiente, pero quiere humillarme aún más y destruirme totalmente. ¡Basta, papá! ¡No puedo escuchar más! Felipe, realmente eres un idiota. ¡Rosa! ¡Rosa! Consuelo, ¿qué pasa? Rosa, querida, mi padre me odia. Odia a Fernando. Odia a todos. Solamente no odia a sí mismo. ¿Le dijiste de Fernando? Sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué crees que dijo? No tienes que decir nada, lo entiendo. Oh, mi pobre Consuelo. No puedo estar aquí, Rosa. Voy a mi habitación. No quiero hablar con nadie. Si alguien me busca, no estoy aquí. Bien, Consuelo. Alejandra, ¿eres tú? Hola, Rafael. ¿Qué está pasando? Hola, jefe. He hablado con Alberto hace un rato. ¿Y qué ha dicho? Dice que va a venir esta noche, pero también dice que un trabajo como este va a costar un poco más. ¿Cuánto? 20.000. Y quiere mitad en adelante. Pero bien, no tengo otra opción. ¿Sabes dónde tenemos el efectivo para situaciones como esta? Rafaela, ¿está todo bien? Rafaela, ¿qué está pasando? ¿Olvidaste tomar tus pastillas? Debo enviar a alguien allí. ¡Puta madre! ¡Rafaela! Estoy bien. Solo algunos problemas con el agua. Bien, entonces. ¿Sabes dónde guardamos el dinero para Alberto? Sí, lo sé. Entonces ocúpate de eso. Nos vemos esta noche en la oficina. Alejandra, ¿qué haces tú aquí? Tía Alejandra, estoy tan feliz por verte aquí. Consuelo, mi querida. Consuelo, ¿tienes algo que hacer con esto? ¿Con qué, papá? Consuelo, tu padre y yo tenemos que hablar. En privado. Está bien. Felipe, deja de caminar, me pones nerviosa. Está bien, Alejandra. ¿Vas a decirme por qué vienes? Pienso que sabes muy bien por qué vengo. Obviamente oíste que tengo problemas con Consuelo. No, sino que Consuelo tiene problemas contigo. ¿Realmente piensas que puedo observar con toda tranquilidad que mi hija está con hijo? Felipe, no empieces. Tus tonterías con Ricardo no me interesan ya hace mucho tiempo.
Especialmente porque sé qué tipo de trabajo teníais antes del trabajo con maíz. Pero este hombre... Basta, Felipe. Tú has dicho a todos que él te echó de negocio. Pero lo único que yo sé es que tú tomaste el parte de su dinero para cultivar los toros, sin Ricardo. ¿Por qué pensaste que el negocio con el maíz va a fracasar y que los toros están en el futuro? Pero pensé regresarle todo su dinero después. Sí, estoy segura de eso. Además, recuerdo cómo tú y Ricardo conseguisteis este dinero. Alejandra, esto pasó hace mucho tiempo. Y a esto no interesa a nadie. De verdad, pienso que va a interesar mucho al inspector Ramón. ¿Al inspector Ramón? Sí, mi querido Felipe. Especialmente cuando verá las grabaciones de cámara de vigilancia. Nosotros destruimos estas grabaciones, ¿no recuerdas? Sí, tú las dejaste a mí para destruirlas. Pero ves, yo tenía el sentimiento que no sería mal guardarlas. ¿Tú las guardaste todos estos años? Sí, porque, quién sabe, quizás un día a mi hermano tonto se le ocurre amargar la vida a mi sobrina con sus paranoias. ¡Alejandra! Felipe, mañana vas a invitar a Fernando que venga aquí. Te vas a reír, estar de buen humor y vas a decir que puede verse con Consuelo y que está siempre bienvenido en tu casa. Yo no puedo creer. Parece que no tienes muchas opciones. Ahora me voy y espero que no tenga que regresarme tan pronto. Una cosa más. He oído decir a la gente que Alberto Ortega fue visto en la ciudad recientemente. ¿Tú sabes algo de eso? Yo no, nada. María, qué gusto verte. A ti también. Qué pena que no estás aquí más a menudo. Entra, Fernando. Buenos días, señor Felipe. Hola, Fernando. ¿Por qué tienes esta expresión? Relájate, siéntete como en tu casa. Sí, señor Felipe. Por favor, solamente, Felipe. Hola, Rafael. ¿Qué pasó? Alberto me ha llamado. Juan y Manuel han huido con tu camión, pero Alberto los ha encontrado y pregunta qué hacer con ellos. No puedo hablar ahora por teléfono sobre esto. Dile que espera. Voy a llamarte en 10 minutos. De acuerdo. Hasta pronto. Fernando, ¿sabes por qué te invité a mi casa? Lo sé. Y tengo que admitir que estoy un poco sorprendido con su recepción tan agradable. ¿Sorprendido? ¿Y por qué? Usted sabe, usted y mi padre y todo lo que... Fernando, tu padre y yo tuvimos algunos problemas en nuestra relación. Pero no quiero que nadie más sufra por eso. ¿De verdad? Por supuesto. Para mí, Consuelo es todo en el mundo y haría todo para ella. Un momento. Hola, jefe. Rosa, si yo sería en tu lugar, iría a ver qué pasa con aquel pollo, que no se queme. Enseguida, jefe. ¿Dónde éramos? Ah, sí. Además, quería decirte que por mi parte, Consuelo y tú tenéis mi aprobación para verlos. No tenéis que esconderos antes de nadie. Mi casa es tu casa. ¿En serio? Señor Felipe. Solamente Felipe. Felipe, estoy muy feliz por eso. No pensaba que voy a escuchar eso de usted. Entonces, evidentemente, no me conoces bien. Pero bueno, vamos a tener tiempo para conocerse mejor. Ahora,
Creo que es tiempo para tomar algo por eso. Bueno, para Consuelo y para ti. Salud. Salud. Fernando, ahora, por fin me crees. Sí, Felipe. De acuerdo. Puedes irte ahora. Gracias una vez más. Si puedo hacer algo para ti y para todo esto. Tú no tienes que hacer nada, Fernando. La felicidad de mi Consuelo es el mayor premio en la vida para mí. No quieres nada de nada. Bueno, tal vez hay una cosa que puedes hacer para mí. Nada especial. Solo dime. Bueno, tal vez a veces, si yo te contacto, puedes decirme qué está haciendo tu padre y qué planes tiene con su maíz. ¿Tú quieres que yo te diga sus secretos comerciales? ¿Que traicione a mi padre? ¿Traicionar? No, yo no lo diría así. Solo un servicio pequeño que me podría ayudar. Nadie pierde nada si yo vendo unas toneladas más que antes. Piensa un poco. Esto es un precio pequeño para la posibilidad de ser con Consuelo. Bueno, pero recuerda, yo hago eso por Consuelo, no por usted. Por supuesto, Fernando. Ambos hacemos todo por Consuelo. Vete ahora. Consuelo está aquí y te está esperando. Qué idiota. Fernando, Fernando, ¿todo ha ido bien? Bueno, sí. Ahora podemos estar juntos en paz. ¡Fernando! Oh, este es el día más feliz de mi vida. Tengo que irme ahora, Consuelo. Nos vemos más tarde, antes de tu padre cambie su opinión. Nos vemos, Fernando. ¡Mamá! ¡Papá! Me gusta mucho verte tan feliz. Gracias por esto. Agradece a tu padre. Él decidió olvidar de Ricardo. Por supuesto. Gracias, papá. No he esperado esto de ti. Ah, Consuelo. Lo siento por lo que pasó antes. Pero yo necesitaba un poco de tiempo para comprender que lo más importante en mi vida eres tú y tu felicidad. No importa. Eres el mejor padre del mundo. Lo sé, Consuelo. Sé que soy. Sé que soy. Fernando, oh, este es el día más feliz de mi vida. Fernando, ¿sabes por qué te invité a mi casa? Pesa lo dice. Entra, Felipe. Fernando. Entra, Fernando. No!
no y no, de ninguna manera. Fernando, ahora por fin de clase. Ne mogu ovo ponavljati. Radije ću to onda s tim puno. Pomođeš sam po vaš. Saka niste se opet jabuke nalijali, ne treba ni to. Ne možeš toliko. Mora biti vjerljivo.